Bienvenidos a esta última cápsula de esta serie sobre prevención de la violencia de género en ámbitos escolares. En esta ocasión vamos a abordar el tema del enfoque organizacional ante la violencia de género en el ámbito escolar. Aquí va a haber dos dimensiones que es importante abordar. La primera es la de la prevención y la segunda es la de la reacción o actuación ante hechos consumados. Veamos la primera, que es la elaboración de medidas preventivas en la organización escolar. Es importante que las escuelas, los directores, planificadores, administradores, docentes, padres de familia y todos los miembros de la comunidad escolar, incluyendo estudiantes y las personas que viven de las escuelas, los que venden las afueras de las escuelas, los proveedores de servicios para las escuelas, estén incluidos en estas dimensiones del plan de prevención de la violencia de género en las escuelas. Estos planes deben comenzar con un diagnóstico. Es importante hacer encuestas entre las alumnas y, en su caso, con los alumnos, para poder conocer cuál es el estado de los actos de violencia que se presentan en la escuela. Similar a lo que realiza el INEGI a escala nacional, es importante que nosotros elaboremos también un diagnóstico propio escolar de cómo se encuentran las cosas en nuestra institución, de manera mucho más sencilla, más simple, más accesible. También podemos hacer que nuestras alumnas nos digan cómo viven cotidianamente, si se presentan gestos de violencia de género en sus aulas, en sus interacciones cotidianas con sus compañeros, con sus maestros, con el entorno escolar en las afueras de la escuela. Esto es muy importante porque a partir de ese diagnóstico se pueden hacer planes correctos, pertinentes, adecuados para la realidad de cada entorno escolar. Y de ahí se deben derivar otras dos partes importantes: las estrategias de protección y las estrategias de empoderamiento. Las estrategias de protección, por supuesto, que van a consistir en las campañas de informativas en las que tiene que haber carteles, en las que tiene que haber campañas vía internet, campañas físicas, digamos, en la escuela con representaciones teatrales. Debe ser parte de la vida escolar el hablar de estos temas una y otra vez, porque lo que estamos enfrentando, como se vio en la primera cápsula, es un problema de cultura en una sociedad como la mexicana. Y las dimensiones de empoderamiento son muy importantes. El empoderamiento implica que las niñas, sobre todo de este país, las jóvenes, las adolescentes, sean conscientes de qué cosas son delitos de violencia de género, cómo se previenen, qué constituye un delito, con qué pruebas puedo yo determinar que he sido una víctima de violencia de género y cuáles son los procesos administrativos o judiciales a los que tengo derecho y que puedo ejercer. Eso es parte de la conciencia situacional de una persona y, en este caso, ya de una organización escolar, que es tan importante. También de un buen diagnóstico y de un buen plan de seguridad, de protección y empoderamiento, se derivan tareas ya que son comunes para los distintos programas que se generan en una escuela: la capacitación para las personas que van a participar en los programas, la difusión de que existen estos programas y de que es importante que todos sepan que están actuando y que deben ser ejercidos por toda la comunidad escolar, tener indicadores para el monitoreo, saber cómo recoger información de lo que está ocurriendo de acuerdo con los distintos protocolos que se vayan generando y que haya también actividades de evaluación para poder saber si las medidas que tomamos fueron las correctas para detener un determinado fenómeno de violencia de género que se presente en mi escuela. Entonces, todas estas dimensiones son muy importantes a la hora de desarrollar un plan de seguridad escolar que está dedicado a la prevención de la violencia de género. Todos los programas que se generen
para la prevención de la violencia de género deben ser evaluados. Es muy importante poder tener indicadores que nos permitan monitorear si las medidas que tomamos fueron las correctas para poder prevenir casos de violencia de género en la escuela, que, como vimos en la cápsula número 2, tiene dimensiones verdaderamente muy, muy importantes, sobre todo en la educación media superior y superior en el país. Un plan de seguridad debe convertirse finalmente en protocolos específicos de actuación. No nos sirve en las escuelas solo tener un reglamento. Un reglamento va a quedar en papeles, no se va a convertir en una realidad hasta que nosotros no lo convirtamos en un protocolo de actuación para cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Es importante que directores, administradores, docentes, estudiantes, padres de familia y gentes que están alrededor de la comunidad escolar conozcan qué hacer en una situación determinada, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer y qué es lo que tienen que hacer en el caso de tener que atender a una persona que ha sido víctima de violencia de género en la escuela. Yo recomendaría crear o dividir en dos grupos importantes el diseño de estos protocolos. El primero es el que corresponde a lo que se denomina comúnmente como los primeros respondientes, es decir, toda persona que es miembro de la comunidad escolar que está informada y capacitada para poder atender una situación de violencia de género. Hay dos partes importantes para estos primeros respondientes. Una es lo que corresponde a los primeros auxilios médicos en el caso de que haya lesiones físicas en una persona. Y la otra parte es lo que corresponde a los primeros auxilios psicológicos, que también son fundamentales para controlar el estado emocional de una persona. Los dos son importantísimos. El caso del primero puede aparecer o no, puede haber lesiones físicas o no. Pero en el caso de las lesiones emocionales, sí es importante y toda persona dentro de una comunidad escolar que esté dispuesta a ser voluntario trabajando en una comunidad para atender casos de violencia de género debe conocer perfectamente bien un protocolo de desescalamiento del estado adrenalínico de una persona después de haber sido víctima de un acto de violencia de género. Pero esto es solamente para que actúen los primeros respondientes. Se necesita que haya otro grupo especializado, que ya son profesionales de distintas ramas que pueden atender a una víctima. En este caso, la atención médica específica que se requerirá para los casos, por ejemplo, de violación sexual o de agresiones físicas. Alguien que pueda atender a una víctima, un médico especializado o una médica especializada, o que tenga la especialización correcta, la capacitación para atender un caso así y no iniciar procesos de revictimización de una persona. El tratamiento psicológico, que sí ya requiere de un especialista, un terapeuta especializado que pueda también atender esto, que tampoco incida en procesos de revictimización. Un asesoramiento jurídico para saber qué es lo que se tiene que hacer y naturalmente una asesoría en materia de seguridad para darle a la víctima un espacio correcto donde se pueda sentir segura. Entre otros aspectos que abordamos en el curso que tenemos en Académica para tratar este tema. Pero estos especialistas y también los primeros respondientes deben tener en común algo que es fundamental y que es la secrecía y la discreción. En muchos casos que llegan incluso a la corte, que se convierten en temas penales, uno de los grandes problemas que se presenta es la falta de secrecía y de discreción que revictimiza a la persona que ha sido agredida, que construye también a un agresor, a veces con absoluta responsabilidad y a veces sin ella. Entonces es importante dejar un espacio para las investigaciones correctas que deben estar a cargo ya sea de un área administrativa si la medida es leve o de un área penal si el delito ya es grave,
para que puedan realizar las investigaciones correspondientes. A veces la falta de secrecía ha destruido las investigaciones y ha creado solamente un espacio de confusión tan grande en el que ni las víctimas logran obtener justicia ni seguridad, y en el que los posibles victimarios a veces salen libres porque los malos procesos llevan justamente a eso, los malos procesos judiciales llevan a que los victimarios encuentren un enorme espacio para poder defenderse y decir, los procesos no fueron bien hechos, salgo libre. Entonces, es muy importante para todas estas organizaciones tener muy, muy claro que la secrecía y la discreción son dos armas fundamentales de la víctima y de los protocolos de protección. A lo largo de estas cápsulas hemos abordado temas muy importantes relacionados con la prevención de la violencia de género. Hemos conocido la naturaleza de la violencia de género, nos hemos acercado a sus dimensiones estadísticas en el ámbito escolar mexicano, hemos conocido lo que significaría un protocolo individual de protección, de defensa frente a la violencia de género, y hemos abordado finalmente el tema de lo que significa esto para la prevención en el ámbito de las escuelas, la organización escolar. Todos estos temas los abordamos a profundidad o con mayor profundidad en el curso de académica que tenemos colocado para abordar este tema y que está muy dirigido, obviamente, a autoridades educativas, pero principalmente a mujeres, estudiantes, maestras y todas aquellas personas que estén interesadas en la generación de espacios seguros y pacíficos en temas de violencia de género para esta situación en México. Les agradezco mucho su atención. Soy Francisco García Miquel, criminólogo y especialista en este tema. Muchas gracias.